Ex Radio. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Buenas tardes, bienvenidos a Tendencia Digital. Soy Beth Cervantes y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes la próxima hora. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de nuestras señales de exradio.es.tl y en nuestro live de Facebook en Exradio Online. Saludamos, bueno, también a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestra hermosa República Mexicana y a todos los países a donde llega nuestra señal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Agradezco también y saludo a mi querido compañero Mau Mendoza, quien se encuentra en los controles técnicos haciendo todas las maravillas posibles para que Tendencia Digital, bueno, pues pueda llegar a todos ustedes. Por favor, no dejen de ponerse en contacto con nosotros al teléfono en cabina, que es el 3312-674217. Es la costumbre del 55, pero perdonen ustedes. Y bueno, también lo pueden hacer vía WhatsApp al 5574-218991 o, bueno, pues a través de sus mensajes en nuestro live, que con gusto, bueno, pues vamos a estar leyendo. Doy también la bienvenida a mi compañero Ángel Conde, con quien comparto el micrófono como todos los miércoles. ¿Cómo estás, mi querido Angelito? Buenas tardes. Hola, hola, Beth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ya listos aquí para otro programa más. Y algo muy interesante que realmente, pues no lo conocía yo como tal, sino tal vez como un costumbre o lo que ya sabemos que debe existir en una ceremonia, pero no como un protocolo, así como tal. Adelante. Bueno, pues eso, voy a platicar rápidamente el contexto de todo este tema del día de hoy, que vamos a hablar de los protocolos en las bodas. Bueno, pues este fin de semana yo tuve la oportunidad de asistir a una hermosa boda a la que fui invitada de unos queridos amigos, bueno, fue el hijo de unos queridos amigos y también a quien quiero mucho, es mi hijo adoptivo, digamos. Él, y bueno, pues después, ahora sí que ya después de la fiesta y ya todos con la resaca y demás, a la mañana siguiente, platicando con algunos chicos, amigos de mi hijo mayor, ellos eran lo que me preguntaban, ¿no? Oye, ¿cuáles son los protocolos que se deben de seguir en las bodas? Porque ellos se hicieron la pregunta de que en qué momento se les tiene que levantarse a felicitar a los novios en este caso, ¿sí? Si es cuando llegan a dónde va a ser el evento, si tiene que ser saliendo de la iglesia, si tiene que ser al momento de que antes de la comida, si tiene que ser, no sé, o sea, ¿en qué momento es el adecuado levantarse, en este caso, pues sí, a felicitar a los novios, ¿no? Entonces, se me hizo un tema bastante interesante porque pues sí, hay muchas cosas que nos fallan y como le decía a mi querido Angelito en la mañana, hay que buscar ese protocolo del invitado perfecto, ¿no? Que también él me decía, yo no sabía que eso existía, pues sí, no todos somos perfectos, pero bueno, sí tenemos que enseñarnos a estar al 100 cuando nos invitan a un evento tan importante como este. ¿O no es así, mi querido Angelito? Así es. Yo estuve investigando también porque realmente el tema, yo lo confundía mucho o tal vez todavía tengo mis confusiones con el tema, porque yo lo veía como un uso y costumbre, como cómo se acostumbra a llevar el ritmo de la fiesta en sí, ¿no?
Es más, yo creo que hasta nos preguntan, ¿cómo va a ir? ¿Quién va a ir primero? Ahí las mismas, la misma gente del salón de fiestas nos pregunta, ¿y cómo va a ser? ¿Qué hora centro? Y así es, ¿no? Luego tal vez no lo vemos como un protocolo ya escrito, pero sí como algo que nos dicen nuestras tías, nuestras mamás, nuestros otros invitados, cómo debe ser, ¿no? Ya más bien son como costumbres, ¿no? Que traemos ya pues de muchísimo tiempo y que sabemos, ¿no? Que nos regimos por seguir una línea en esta situación, ¿no? Para ese tipo de eventos. Pero realmente sí se tienen que seguir varios protocolos, sí se tiene pues es una logística realmente hacer una boda, tanto para los que se van a casar como para los invitados, es una logística y es impresionante, ¿no? También, bueno, ahorita, por ejemplo, ya en las bodas estamos acostumbrados a que existen los planeadores de bodas o wedding planner, que ellos, bueno, son los que se encargan prácticamente de marcar los tiempos, en qué momento es la hora de la ceremonia, en qué momento la pareja tiene que salir a fotografía, en qué momento van a brindar, en qué momento hay que estar en el cóctel, en qué momento, o sea, todo se va marcando, ¿no? Sí, pero bueno, pues eso a lo mejor aquí y en algunas ciudades ya es como muy marcado. Tenemos que tomar en cuenta que no en toda la República Mexicana se maneja de la misma manera, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué te parece, mi querido Angelito, si empezamos? Comenzamos, Beth. Ok, pero ¿qué tal también cuando se trata de aquella fiesta con el anuncio del compromiso? ¿A poco no es interesante, mi querido Angelillo? El llegar y pedir la mano de la persona con quien te vas a casar. Realmente yo creo que los que llegamos a hacerlo en algún momento no teníamos un protocolo, no sabíamos qué llevar, no sabíamos si teníamos que llevar vino, si teníamos que llevar fruta, si quien paga la fiesta es el papá de la novia. No, realmente no lo sabemos. Entonces, pues uno llegas y pues lo más común es de que llegues con tu vino, con tu ya no sabes, porque si entregas el anillo antes para pedir el matrimonio, o tiene que ser en ese momento cuando entregues el anillo con los papás, ¿quién tiene que hablar? ¿El papá o el interesado? ¿A quién te tienes que dirigir? O sea, es todo un show realmente. Cuando uno lo hace y cuando uno lo llegó a hacer, fue pues esporádico realmente. Exactamente, sí, no fue tan planeado, ¿no? Digamos, exacto, como ahora ya es más, digamos, ya todo está más organizado, ¿no? Pero bueno, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, como tú dices, ya no sabes si entregar el anillo antes o entregar el anillo en la fiesta de compromiso o qué es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que esa ya es decisión de la pareja. En este caso, yo no sé, o lo que he visto y lo que recomendamos es que obviamente, si la pareja quiere tener ese momento de intimidad entre ellos, en que sea un momento especial y único, bueno, pues obviamente el anillo se tiene que entregar muchísimo antes. Y ya esta fiesta de pedida de mano o de compromiso, bueno, pues ya se puede hacer más adelante. Y esto es, bueno, obviamente muy sencillo. Y el primer contacto siempre tiene que ser con las dos familias, ¿no? En este caso, ahí es donde se conocen las dos familias, tanto de la novia como del novio. Y este tipo de evento, bueno, se tiene que hacer con un año o 6 meses de anticipación, ¿sí? En esta celebración, bueno, pues los novios son los que van a decidir quién va a asistir a esa fiesta de compromiso. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que las personas más allegadas y más importantes a ellos son los que asisten, ¿no? Sí, en este caso, bueno, primero está la familia, posteriormente, bueno, los amigos que a lo mejor han crecido juntos durante
toda su vida, porque se ven más bien no como amigos, sino ya como hermanos. Ajá, y pues no pueden faltar los tíos, los primos, los abuelos, etcétera, ¿no? Sí, bueno, también se puede elegir desde un brunch, ya sea una comida o una cena, y aquí no se reciben regalos prácticamente, sino porque nada más es como el anuncio de algo, de una aventura nueva que va a iniciar esa pareja. Y pues también hay que tomar muy en cuenta que si, por ejemplo, a esta fiesta de compromiso asiste alguna persona, a lo mejor que ustedes, o bueno, en este caso la pareja, no quiere que a lo mejor asista a la ceremonia cuando se casen, hay que considerarlo, pues no hacerlo desde ese momento para que obviamente, oye, como diríamos por ahí, calladitos nos vemos más bonitos. Entonces, Beth, ¿no es lo mismo esta fiesta de compromiso a la ceremonia o al protocolo de pedir la mano de la novia? Bueno, haz de cuenta, esta sí, la fiesta de compromiso sí, ¿sí? Porque ahí ya tú ya estás obviamente juntando a las dos familias y es la pedida de mano, ¿sí? Ya, digamos, formal. Si tú le quieres entregar el anillo a tu pareja desde antes, lo puedes hacer sin ningún compromiso. Hay personas también, bueno, que esperan a esta fiesta de compromiso para entregar el anillo, ¿sí? Ya eso ya depende de cada pareja, ¿no? Pero esta pedida de mano, fiesta de compromiso, es para eso, ¿no? Para que, vuelva a lo mismo, se conozcan las familias y entonces tú ya formalices y prácticamente ya empieces a planear el momento en que va a ser el evento, ¿no? Ah, ok. Lo que pasa es de que, por ejemplo, aquí en México no hay mucho de ese tipo de fiestas de compromisos. Es más íntimo el hecho de que lleguen a las casas, a la casa de la novia, papá, mamá, interesado, lleguen a casa de la novia a pedir la mano de la novia. Y ahí estaría la familia nuclear de la novia y sería una situación más íntima. Pues sí, exactamente, pero ya no se estila, amigo. ¿Ya no? Déjame decirte que ya no se estila de esa manera. Ahora sí ya prácticamente estas fiestas, bueno, digamos esta fiesta de compromiso, pedida de mano, bueno, pues ya ahí ya intervienen un poquito más de personas, ya no es como antes, a lo mejor, oye, en nuestros tiempos todavía, ¿no? En donde todo era más, como tú dices, más íntimo, no, ya en esta actualidad ya no se estila de esa manera, entonces, bueno, pues por ahí se empieza, ¿no? Ah, ok. Entonces, el primer paso en el protocolo es esta fiesta esta reunión, este brunch de compromiso. Así es. ¿Cuánto tiempo antes de la boda decías? ¿De un año a 6 meses siempre tiene que ser? Exactamente, sí. ¿Eso es por el tiempo para la organización o eso es por algún estándar que ya lo debemos de tener? Es por el tiempo de organización. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la época del año en la que nos ubiquemos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros empezamos a planear desde un año antes, o sea, digamos en estas fechas, ¿no? Que digamos, ay, no, sí, es que yo me quiero casar cuando entre la primavera, cuando esté el sol radiante y antes de que venga la Semana Santa y vacacionistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces sí, o sea, tú mismo vas a ir planeando tus tiempos, ¿no? Si va a ser con 6 meses, no sé, a lo mejor se me ocurre que tú te quieras casar en octubre, bueno, pues 6 meses antes tienes que ir viendo exactamente la fecha en la que quieres casarte. Acuérdate que también existen los trámites, digamos, los trámites burocráticos y los trámites por la iglesia, en donde acuérdate también que tienen que correr, en el caso de una ceremonia, tienen que correr las amonestaciones, y bueno, pues te piden cierto tiempo para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Y los trámites burocráticos, bueno, en este caso también tienen un, digamos, un tiempo de margen para poder llevar a cabo la ceremonia. Ah, ok. Y después de esto, ¿qué sigue? Ya nos tratamos directo hacia, no nos brincamos la ceremonia religiosa porque es ir otro tipo de protocolos.
y nos vamos directo al protocolo de la fiesta o pasamos a ver estos No, tenemos que ir, planeando, ¿no? Y en este caso, bueno, tenemos que empezar por la lista de los invitados. Ah, ok. Ya ahí que, qué bonito relajo se hace a veces con la lista de los invitados, ¿no? De que yo quiero invitar a la tía fulanita que viene de no sé qué parte del planeta y que quiero que esté aquí, ¿no? Y no, pero es que yo quiero invitar a no sé quién y, y empieza ahí como, digamos, a lo mejor los primeros desacuerdos de la pareja, porque muchas veces cuando no están bien coordinados, a ver, dime, Angelito, ¿qué me vas a preguntar? Yo creo que lo primero es que decimos solo los más allegados. Exacto. Y cuando de repente vemos los más allegados, no podemos sacar a gente y tenemos como 150, 200 personas en una lista. Exacto. Y aquí viene, ¿a quién eliminamos? Exacto. Pero aquí, bueno. Yo creo que aquí se cometen dos errores, la pareja. Uno, el primer error es preguntarle a la familia a quién pueden sacar. La familia te va a decir que a nadie. Exacto. Todos son indispensables para la familia. Totalmente. Pero es mi tía Chuchita que no la vemos desde hace 15 años. Y ya ni viajar puede, pues no importa, pero su lugar tiene que estar. Claro. Entonces es ahí. Y otro es el hecho de, yo siempre lo he dicho, cuando agarras y haces tus fiestas de invitados, llega a decir, pues tú, mita y mita, tenemos 100, tú invitas 50. A ver, espérame, pero ¿qué tal si mi familia es más grande que la tuya? ¿O qué tal si...? Entonces, esos son los dos errores que yo veo que se cometen, que creo Exacto. yo, se cometen en este aspecto. Así es, pero fíjate, aquí, por ejemplo, una parte muy importante y que tenemos que tomar en cuenta es que al momento de hacer una lista de invitados hay que ser equitativo, ¿sí? Y se debe de dividir en tres partes, ajá, ¿sí? Tanto para la familia de la novia, la familia del novio y, obviamente, a los amigos, ¿no? Aquí se tienen que incluir los jefes, los socios, los compañeros de trabajo, ¿sí? Aquellas personas que posiblemente, pues, no son tan amigos, pero digamos si son algo cercanos por cuestiones, obviamente, de trabajo, de manera laboral, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde nosotros recomendamos hacer esa lista con esos tres, esas tres partes divididas para que entonces sí, ya se pueda llegar a un acuerdo y también, obviamente, entre eso, pues, todos los gastos que implican, ¿no? Hay que saber con cuánto presupuesto vamos a contar para esa boda y cuántos invitados vamos a tener, ¿no? Ok, y después ya tenemos nuestra lista de invitados, ya sabemos a quiénes vamos a invitar. Uh-huh. El lugar donde se va a hacer. Exacto. De repente hay veces que nos volamos, porque yo he visto y me han invitado a bodas así muy voladas que dicen, pues yo creo que todos pueden y me vale mi dos cacahuates, yo me voy a casar en los Cabos San Lucas porque me gustan los Cabos San Lucas y todos van para allá. Y, exacto. O sea, ¿qué onda? O sea, me estás invitando a ir hasta Cabos San Lucas para... ¿Qué tal si yo en ese momento no puedo? O mis tiempos no se dan, o en el trabajo no puedo salirme o faltar irme unos días. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasa en este tipo de bodas? Que, me voy a casar en Cabo San Lucas, pero tú pagas tu boleto, tú pagas tu reservación, tú pagas tu servicio, y allá nos vemos. Bueno, pues es que, precisamente, o sea, tú lo estás diciendo, a lo mejor piensas tú que tienes que correr con los gastos, a lo mejor gastos extras y tiempo extra, ¿no? Por eso una boda se planea con anticipación. Sí, yo me quiero ir a casar a Los Cabos, ok, ya está padre, a lo mejor lo quiero hacer en un año, digamos, el siguiente marzo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo primero, o sea, como pareja, tengo que ir al lugar a donde quiero que sea el evento, ¿sí? Ahí entonces ver el lugar a donde se va a realizar la ceremonia, donde se va a realizar la fiesta. Obviamente sabemos que hay hoteles en donde hay acuerdos, ¿no?
Ok, ¿sabes qué? Tú vas a estar en tal lugar y a lo mejor si es dentro de un mismo hotel, el hotel te ofrece en este caso descuentos, ¿no? Descuentos para tus invitados o te ofrece cierto número de habitaciones para tus invitados que ya están incluidos dentro de la fiesta. Esto hay que tomarlo en cuenta. Que eso es una ventaja muy grande. Obviamente, ¿tú crees que por ejemplo, al hotel no le va a convenir atraer clientes a base de, a lo mejor, por medio de un evento, pero eso ya te garantiza, en este caso, ya le garantiza al lugar a que la gente pueda regresar? ¿Por qué? Por el servicio que se le ofreció, por el tipo de alimentos, por, no sé, o sea, actividades a lo mejor que se pueden realizar, ¿sí? Eso es una ventaja, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues ya puede correr por parte tuya, o sea, el comprar tu boleto para que puedas asistir a al evento, ¿no? Esos son ahora sí que las cuestiones que van cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, ya esto ya no es lo tradicional de mi boda en el salón. Yo pago, llegan como mis invitados y para convivir un rato conmigo. O sea, realmente eso ya como protocolo ya no existe, o sea, o ya no es tan buscado, ya es más buscado esto de me financio mi boda con mis invitados. Pues no es de que me financie mi boda con mis invitados, porque no, en ningún momento les estás pidiendo a los invitados que paguen tú, en este caso tu boda, ¿no? Sino al contrario, tú estás invitando, tú estás pagando, ¿sí? Pero obviamente volvemos a lo mismo, los hoteles o lugar a donde se vaya a realizar el evento, bueno, pues hay acuerdos, precisamente hay descuentos, algunos dan habitaciones gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también hay aerolíneas que se prestan a obviamente bajar un poco los costos para que los invitados puedan, en este caso, asistir al lugar a donde se vaya a realizar el evento, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante conseguir un wedding planner, que es el encargado, en este caso, de ir organizando toda esa parte, estructura, digamos, de la fiesta, toda la logística, digamos, ¿sí? Porque obviamente, bueno, ya conoce agencias con las que puede tener ese tipo de descuentos, con quienes puede tener acuerdos en cuestión de ya sea de hospedaje, ¿sí? De alimentación, o sea, qué sé yo, ¿sí? Por eso sí es muy importante ir organizándolo con muchísimo tiempo de anticipación. Ok, bueno, ya pasamos este momento álgido de que, ¿dónde va a ser? Ya tengo el lugar, tengo el salón, lo que sea, donde vaya a ser. Ahora viene una situación complicada, yo creo que es encontrar el menú adecuado para que todos estemos contentos. Yo estaba leyendo, fíjate que decía que es importante. Cuando uno confirma el asistir a la boda, que uno tiene que decirle a la pareja si tenemos algunos ciertos tipos de alergias hacia comidas o hacia o impedimento para algunos alimentos. Exactamente. Entonces, Tú dime, tú dime, te escucho. no, yo digo que pues yo estoy en la situación tradicional de que agarramos y decíamos, ¿qué comen todos? Todos comen pollo. Es lo tradicional. ¿A quién no le gusta el pollo? A muy pocos, entonces échale pollo que todos hay que agarrar un menú de pollo. Ya no era de que, sí, ¿qué crees que a fulanito ya es alérgico al pollo? Pues pídele una cajita feliz para que esté tranquilo. Y que todos los demás coman pollo. Entonces, ¿ahí qué procede? Bueno, ¿qué te parece si esto lo comentamos después de un corte de estación que tenemos que ir rápidamente? Y con todo gusto, mira, yo te respondo la pregunta que necesites. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, por favor, entonces vamos rápidamente a un corte de estación. No tardamos, por favor, no se vayan y si tienen algún comentario, escríbanos. Nosotros regresamos en un momento. Thank you.
nosotros. Tendencia digital. En un momento, regresamos. El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo. Si todos y todas cuidamos, así sí. Las mujeres están al centro de la transformación. Gobierno de México. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la comida y abres la puerta que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. ¿Qué tal, cinéfilos? ¿Quieres conocer todos los estrenos de películas, series y contenidos? Butaca Interactiva es tu espacio. Únete con tu amiga Andy Sánchez y descubre los mejores estrenos, debates y entrevistas. Butaca Interactiva a las 7 de la tarde por Espectáculos Digital FM. Esta es la estación que toca tus éxitos. Ya estamos de regreso en Tendencia Digital. Bueno, pues nosotros nos encontramos aquí de regreso en Tendencia Digital. Quiero mandarles muchos saludos, por favor, a Raúl Narváez, nuestro compañero de deportes. ¿Cómo estás, Raulito? Muy bonita tarde. También quiero enviarle un saludo a Alison Estrada. ¿Cómo estás, mi querida Alice? Me da mucho gusto de que nos estés acompañando el día de hoy. También a Fabi Reyes. Fabi, muchísimas gracias por estar aquí. Atenta, atenta a todo lo que decimos, por favor, ¿eh? Te mando muchos saludos. Bueno, tú sabes por qué lo digo, ¿no? ¿Es así, mi querido Angelito? Así es. Muy bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a continuar con esta pregunta que me dejaste en el aire, que es de que, qué podemos hacer en el caso de los invitados que tienen alguna alergia, ¿no? Cuando escogemos el menú. Bueno, pues nosotros sabemos que vamos a un evento, bueno, en este caso vamos a tener un evento y podemos degustar, ir a las degustaciones que nos ofrece el lugar en donde se va a llevar a cabo la boda, en este caso. Y bueno, pues nos ofrecen una serie de platillos que ellos a lo mejor consideran tanto por la época, la temporada, que nos pueden funcionar perfectamente para nuestro evento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un tipo de alergia en algún invitado? Bueno, pues el invitado, si acepta asistir a nuestro evento, lo más correcto es que él diga en ese momento que es alérgico a cierto tipo de alimentos para que entonces, al momento de que la pareja mande prácticamente el número de asistentes que van a ir, bueno, entonces ahí se marca exactamente cuántas personas son alérgicas a cierto tipo de alimentos y entonces, bueno, pues obviamente el lugar se va a encargar entonces de ofrecer algún menú especial para este tipo de personas, ¿no? Que sufren de estas alergias. Entonces, así ya de esa manera, bueno, pues nos evitamos también un susto porque, pues como sabemos, muchas veces podemos ser alérgicos a alguna semillita muy rica que nos encante por ahí o podemos ser alérgicos a algún marisco, qué sé yo, ¿no? Entonces creo que eso es lo más correcto y ahorita, bueno, pues ya estamos en una época en la que es muchísimo más fácil llevar un control sin afectar a nuestros invitados y también que el invitado no afecte en este caso a la pareja que pues se va a casar, ¿no? ¿Algo más, mi querido Angelito? No, pues ya después del menú, de haber escogido todo esto, ¿qué es lo que sigue?
Bueno, pues ya escogimos el menú, ya escogimos el lugar, pero ¿qué te parece? ¿Qué tal cuando tenemos también que escoger nosotros nuestra ropa? O sea, la ropa que vamos a llevar, bueno, no como invitados, sino en el caso de los novios, ¿no? ¿De qué manera tienen que vestir? ¿Tú te lo has preguntado? Yo sigo lo tradicional. ¿Tú smoking, sigues lo tradicional? Ajá. Smoking y blanco. A smoking y blanco, ok, bueno, pero pues acuérdate que las cosas cambian, ajá. Bueno, y bueno, va a ser de acuerdo a donde vaya a ser la ceremonia, ¿no? Si va a ser un lugar abierto, cada una de esas situaciones va a variar la vestimenta, pero así pues, es. Generalmente el smoking es para siempre. Si a James Bond le va bien, no, lo usa, ¿por qué no se pongo? Mi querido, no, el smoking no es para siempre ni para todo el día, ¿eh? Por eso aquí si vengo bien preparada, traigo mi lista, de qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? Y bueno, pues cuando ya se tiene confirmada la fecha, el lugar y la hora de la ceremonia, pues ya podemos empezar a planear bien los outfits que vamos a utilizar precisamente el día del evento, en el caso de la pareja, ¿sí? Y obviamente tomando en cuenta si va a ser en la ciudad, va a ser en la playa o en qué parte del mundo nos gusta, ¿no? El vestido, bueno, por excelencia para las novias, en el caso de las novias, tiene que ser de color blanco. El color blanco sabemos que es un color neutro, le puede quedar a cualquier tipo de piel, pero bueno, también existen distintas tonalidades y es válido pues buscar alguno que nos asiente o nos quede muy bien de acuerdo a nuestro tono de piel, ¿sí? En cuestión de las novias que se van a casar muy temprano, las que les gusta que el evento sea por las mañanas, las matutinas, digamos, ellas deben de utilizar tonos más claros, su corte de su vestido tiene que ser muy sencillo, sin dejar de ser femenino y sutil, ¿sí? Este vestido, bueno, puede ir con escotes pequeños, mangas cortas y también evitar el brillo y la pedrería, porque, bueno, pues como sabemos, el brillo y la pedrería pues son más utilizados por la noche, ¿no? Las novias vespertinas, las de la tarde, deben utilizar vestidos estilizados al cuerpo, pueden ser con un corsé, con brocados, con olanes, escotes, de tipo también halter, que es también un corte muy hermoso para un vestido. Y las novias nocturnas, bueno, pues los vestidos de ensueño, que siempre le llamamos, aquellos de corte princesa, en donde vienen los vuelos, en donde hay pedrería, en donde hay brillos, bueno, pues ese es lo más adecuado, ¿no? Sí, para por ejemplo, las novias de segundas nupcias, ajá, y bueno, también para las más modernas, también hay opciones de vestidos en varios tonos, digamos, colores, puede ser desde un gris hasta pasando por un rojo, un marrón, un negro, ¿no? Sí, y también aquellas novias que pasan de los 40 años, bueno, los tonos mate son perfectos para, obviamente, utilizar en esa fecha tan especial, haciéndolas en este caso lucir más elegantes y más adecuadas a la edad. Y todo también, bueno, depende del estilo de novia que seas. En el caso de los hombres, los novios matutinos, ahí te va la respuesta, mi querido angelito, ¿sí? Los novios matutinos, bueno, los que se van a casar en las mañanas, digamos. Se utilizan colores claros como es el beige, el blanco, el gris, el perla y también se pueden utilizar las guayaberas porque hay que recordar que, bueno, pues al ser un evento de día hace calorcito y es válido que utilicen este tipo de prendas, ¿no? Los novios vespertinos, bueno, con un traje gris o azul marino, incluso un chaqué, que no es tan elegante como un frac, como mi queridísimo angelito, es que él es tan tradicional que por eso, bueno, se va a lo tradicional, como él lo comenta, ¿no? Pero este tipo de traje, el chaqué, realmente es un traje muy bonito que pueden utilizar por la tarde y en donde también no se van a ver tan formales, tampoco van a estar, tan incómodos, al contrario, esto les va a permitir, bueno, pues poder disfrutar de su evento
durante lo que resta del día, ¿no? Y en el caso de los novios nocturnos, bueno, aquí sí, mi querido Angelito, aquí sí entra lo tuyo, lo tradicional, ¿sí? Lo que es el traje negro o el frac, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sí es válido utilizarlo, ¿por qué? Porque ya es un evento de noche y ese es el atuendo excelente y perfecto, ¿no? Para ese momento. En el caso de los pajes de llámese niños, ajá, bueno, pues ellos pueden utilizar un traje de un color claro o también, bueno, puede ser un pantalón blanco o saco azul en este caso. Un pantalón blanco o una linda guayabera blanca o de color azul cielo también puede ser para un niño para que se sienta cómodo. Sí, en el caso de las niñas, bueno, los vestidos largos de algodón o muselinas con bordados o encaje. Ya sabemos que a las niñas les encantan esos vestidos también de princesas. Bueno, pues ahí pueden jugar, ¿no? Digamos, un poquito con la imaginación de ellas, ¿sí? Y una tiara de flores, bueno, eso siempre las va a hacer lucir a las niñas hermosas, ¿no? Y aquí hay que tomar algo muy en cuenta, que tenemos que enseñar a nuestros niños, desde muy pequeños, a ir eligiendo su ropa para, obviamente, irles dando la oportunidad de encontrar su propio estilo, que yo también siempre lo he dicho como asesora de imagen, que hay niños que traen el estilo tan marcado desde chiquitos que ellos solitos, bueno, van como adquiriendo ellos mismos sus prendas, ¿no? Hay que permitirles a nuestros niños desde pequeños que elijan su ropa para que, bueno, pues esto, más que hacerlos como sentir como una obligación también cuando vamos a un evento, pues ellos también participen y se diviertan. ¿Alguna pregunta, mi querido Angelito? Muchas preguntas. No. Tú dime, tú pregúntame. No, está muy bien. Uh-huh. Muy, muy bien, esta situación de la vestimenta. ¿Cuántos, ya hablando de vestir y todo, he visto y he leído que uh-huh. se permiten cambios de ropa en la misma, ya en la fiesta, ya en la recepción? Una, como te estás casando, tu vestido de novia, el traje del novio, y llegando a la recepción, se hace un cambio de ropa. Uh-huh. ¿Cuántos cambios de ropa se permiten? O sea, ya se permite este cambio, adiós vestido de novia, me pongo algo más cómodo para disfrutar de mi fiesta, al igual, adiós smoking, viene un coordinado y seguimos adelante. Exactamente, esto ya depende, ¿no? Porque, por ejemplo, hay parejas que juntan, digamos, la boda por el civil y en este caso, digamos, la iglesia. Entonces, bueno, muchas veces se utiliza un vestido para esa ceremonia civil, otras utilizan otro vestido diferente para, en este caso, para lo religioso, y bueno, hay otras que utilizan otro tipo de vestidos, en el caso de los novios, otro tipo de outfit que van a utilizar durante la fiesta para ellos poderse sentir cómodos. Entonces vienen siendo tres, ¿sí? Tres cambios. Pero bueno, ya depende de la pareja. ¿Qué tal que a lo mejor quieren brindar con algún outfit y más tarde, bueno, ponerse algo muchísimo más cómodo para la hora del baile, ¿no? Pero eso ya depende de cada persona, y en este caso te estoy marcando tres diferentes. Uh-huh. Ah, ok. Sí, porque yo estuve leyendo eso y aparte, o sea, ya después de que tenemos ya la vestimenta de los novios, y uno como invitado también tiene un protocolo para ir vestido de acuerdo a cómo vaya, y la primera regla que vi, o el primer paso, lo primerito, la única que va de blanco es la novia. Totalmente, siempre. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene que brillar ese día, es ahora sí que su fiesta, ¿no? Es su momento, es su ahora sí que el día más deseado por una mujer. Bueno, pues sí, efectivamente, ella es la única que tiene que ir de blanco, ¿no? Sí, por eso debemos de saber exactamente este tipo de protocolos en cuestión de los invitados, ¿no? O sea, nosotros como invitados, si vamos a asistir a un evento, pues sí, prohibidísimo vestirnos de blanco, porque la única que va de blanco es la novia, ¿sí? Nosotros podemos ir a lo mejor en un tono negro, en un tono beige, en un tono rojo, en un tono azul, qué sé yo, ¿no? O sea, oye, con todos los colores del arco iris, no importa, ¿sí? Pero siempre y cuando no sea el blanco, porque el blanco es el de la novia.
Okay. Y de ahí igual la misma, lo mismo, muy parecido al protocolo que mencionabas del vestir de la de en hombres, de acuerdo al lugar, a la hora donde vaya a ser el evento. Igual uno como invitado tiene que ver eso. Ya no es tan complicado ahí, con el novio, porque pues no, como dices, la fiesta más es para la novia. Pues La no, es para los ajá. dos, es para los Sí, pero quien dos. tiene que lucir más es la novia. Bueno, eso decimos, pero a final de cuentas son los dos. Ahora sí que son una pareja. Sí, pero al final, en el caso de la vestimenta, si alguien llega con la misma guayabera del novio, pues tampoco se va a sentir mal el novio, porque es una forma diferente de ver las cosas. Te voy a decir una cosa, acuérdate que ahora se estila, por ejemplo, que el novio, ok, sí lleva cierto tipo de traje o de outfit, ¿no? Sí, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que existen, ¿cómo diremos? Los padrinos o el cortejo, ¿no? Digamos, los amigos, los mejores amigos. Y también, o sea, es válido de que si el novio está vistiendo una guayabera, sus invitados, o sea, bueno, en este caso, su cortejo como hombres, pues lleguen a un acuerdo y todos vistan la misma guayabera, ¿no? Entonces no se ve mal, en el caso de ellos no se ve mal, en el caso de la novia, bueno, entonces ahí sí, porque entran algunos tintes, en este caso algunos colores que están, digamos, en tendencia dentro de lo que nos va marcando Pantone en cada temporada, primavera, verano, otoño, invierno. Y bueno, pues entonces se elige a lo mejor algún tono característico y entonces de ese tono, bueno, pues las damas en este caso son las que pueden vestir con esa tonalidad. ¿Me entiendes? Sí, y por eso digo de que tampoco es gran problema para el novio si pasa algo así con todos los demás invitados, ¿no? Sí, yo reconozco es parte de, es una pareja y es el momento, pero realmente quien tiene que lucir es la novia. La novia es Yo la digo que que está los ahí. dos. Yo creo que ahí también. Bueno. Tú Es dices que las dos, cuestión, yo digo oye, que es la cuestión novia. de enfoques. Es cuestión Ajá. de enfoques, mi querido Angelito. Ya es cuestión, ya es cuestión de planetas, de Venus o de Marte. Exactamente, Así es, Ya. Y vamos, no sé qué, cuál siga, Beth, si sigue lo del regalo o ya sigue hiriéndonos a la, al este. Aquí vámonos directamente, más bien nos vamos a ir a un corte de estación antes de Ok. seguir, porque si no, ya Mau aquí me va a empezar a carrerear, no, no es cierto. Pero bueno, nosotros vamos rápidamente a un corte de estación, continuamos por favor con todos ustedes, no se vayan. Sigue con nosotros, Tendencia Digital. En un momento, regresamos. Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza, Si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad, si sientes desesperación o crees que no puedes más, dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales. te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la Paz, Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta a que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Estás escuchando X Radio. Esta es la estación que toca tus éxitos. Ya estamos de regreso en Tendencia Digital. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando con nosotros a través, bueno, pues de nuestras señales de X Radio. Y
Mi querido Angelito, ¿qué te parece si ahora sí ya nos vamos con los protocolos de los invitados? Esas normas básicas de conducta que debemos de tener. A ver qué tan buenos o malos invitados hemos sido. Exacto, ¿eh? Y sí, efectivamente, qué tan buenos o tan malos invitados somos. Y bueno, pues obviamente sabemos que cuando recibimos esa invitación a este tipo de eventos tan importantes, obviamente, bueno, pues llegan, nos entregan las invitaciones, o en este caso ya son invitaciones más virtuales, tomando en cuenta que a partir de toda esta pandemia, muchas cosas, muchos protocolos cambiaron, y bueno, pues ya más bien se hacen las invitaciones virtuales, ¿no? Y obviamente sabemos que en este tipo de invitaciones ya viene marcado exactamente el lugar en donde va a ser, el horario, en este caso, la iglesia, etcétera, etcétera. También vienen, si va a ser fuera de la ciudad, bueno, obviamente los lugares, en este caso, hoteles, también ya se va marcando. Se pide la prueba COVID, que es muy importante en esta temporada, en estas fechas. También, ahora sí que enviarla más bien nosotros tomar en cuenta en hacernos nuestra prueba COVID con anticipación y poderla enviar antes del evento, ¿no? ¿Qué otra cosa? Viene a la mesa de regalos, ¿no? Obviamente, bueno, pues los novios ya escogieron aquellas cosas que ellos necesitan para su nueva casa, y bueno, pues ahí nos ofrecen una variedad de cosas que para ellos son muy útiles, y bueno, pues nosotros también podemos mandar nuestro regalo, ¿no? Entonces, al momento de que ya recibimos nuestra invitación y demás, lo más correcto es pues contestar, ¿no? Ahora sí contestar, ya sea para decirles que sí vamos a asistir, así confirmar nuestra asistencia, o definitivamente, bueno, como comentaba hace rato Angelito, qué tal que a lo mejor no puedo porque tengo alguna cuestión en mi empresa, en mi trabajo, y pues no me lo permite. Entonces lo correcto es pues sí contestarles en este caso a los novios, porque ellos cuentan, acuérdense, con una cierta cantidad de invitados, y por eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que es lo que menos hacemos, Beth. Lo último que hacemos es confirmar la asistencia a la boda. Y eso está muy mal. Y ya uno como organizador se queda con que sí van, aunque no me hayan confirmado, y uno como el que va dice, no, pues voy o no voy, total, o sea, que llegue o que no llegue no afecta. Yo creo que ese es uno de las situaciones que hemos dejado de hacer, que nunca se han hecho. No se tiene esa costumbre de confirmar la asistencia, y yo había, y regresándonos un poquito hacia lo de la mesa de regalos, yo estaba leyendo que se acostumbra ya, o ya es un parte del protocolo, el hecho del regalo sea el valor del cubierto, o el valor que nosotros, de una cierta forma, es el gasto que hace la pareja para la fiesta, a una cuenta bancaria, que ya es una situación también de ya regresar esto en un como si fuera el regalo de bodas. Digamos que sí y no. Acuérdate, ¿no? O sea, obviamente ellos van a poner dentro de lo que es la mesa de regalos, ellos te van a poner una serie de artículos de distintos precios, ¿no? Sí, desde a lo mejor unos manteles para la mesa que quizá no rebasen una cantidad de 300 pesos, digamos, ¿no? Sí, hasta a lo mejor un refrigerador, ¿no? Sí, que pueden ellos utilizar. Pero bueno, eso ya depende de cada invitado. Hay que recordar, bueno, que no todos los invitados tienen la misma posibilidad económica, y bueno, nos tenemos también que ajustar a los bolsillos de cada quien, ¿no? Y es algo que te nace, ¿no? Okay, ahí tienes las opciones, pero ya de ti depende de qué es lo que tú les quieras regalar a los novios, ¿no? Sí, en este caso, bueno, muchas parejas lo que ya hacen es que ya tienen armada toda su casa, o sea, ya tienen todos sus artículos listos en casa, y ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues entonces empiezan a planear a lo mejor el viaje, la luna de miel, ¿no? Y ponen ellos una cierta cantidad de dinero
en donde tú que les puedes ir abonando ese dinero, o sea, les puedes dar cierta cantidad de dinero para que ellos vayan juntando para su viaje de bodas, ¿no? Y también es válido, ¿sí? Eso también es válido y también, o sea, te ponen distintos costos, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de uno, vuelvo a lo mismo, ¿no? De tu bolsillo, prácticamente, ¿no? Esto, perdón, pues sí se tiene que hacer con unos 15 días, por lo menos antes, para que ellos, bueno, también sepan con qué es, con lo que están contando para, como su regalo, ¿no? Y en cuestión de la confirmación de la asistencia, bueno, se tiene que hacer por lo menos con un mes de anticipación del confirmar o no nuestra asistencia. Uh-huh. Y también, bueno, si no lo vamos a poder hacer, sí es válido de que les avisemos, ¿no? Si en la invitación también existe un solo nombre y no hay más, que te digan, ok, a lo mejor vienes con tu acompañante, ¿no? Un acompañante, que se nos quite esa costumbre, porque a mí me tocó ver en varias ocasiones, aquellas personas en las que, ok, me invitan a una boda y me llevo a toda la familia, ¿no? Y eso pues tampoco está correcto, ¿no? Sí, entonces por eso es la cantidad de invitados, hay que tomarlo muy en cuenta, es lo que ellos tienen prácticamente listo, ajá, y si te están invitando a ti y a una persona más, bueno, pues respetar eso, ¿no? También el cuidar, por ejemplo, muchas veces el que si llevan o no llevan niños, ¿no? Hay que recordar que es un evento para adultos, es un evento más formal y bueno, pues muchas veces piden asistencia sin niños y también lo más adecuado es no llevarlos, ¿no? Porque bueno, también, oye, hay que tomar en cuenta que si tú quieres bailar y te quieres divertir, pues con niños no lo puedes hacer porque tienes que estar al pendiente, ¿no? Uh-huh. Hay que ser también muy puntuales a la boda, tanto en la hora de llegar al lugar de la ceremonia, al banquete, por alguna cuestión no pudiste llegar a lo mejor a la ceremonia, bueno, pues entonces pide disculpas, a lo mejor muchas veces suceden miles de imprevistos en donde pues no nos permite llegar a lo mejor a la ceremonia, ¿no? Ajá, también es muy importante, por ejemplo, ya estando dentro de más bien en la iglesia, que todos los invitados esperen a la novia, porque la novia siempre va a ser la última en entrar a la iglesia, esperarla adentro de la iglesia, ¿no? Y ahí evitar precisamente el querernos acercar a felicitar al novio o a la novia. Ya, de por sí ellos están tan nerviosos en ese momento que lo que menos quieren son que los ponga uno más nerviosos, ¿no? Entonces, mejor hay que evitar eso, ¿sí? Sí, también al momento de que termina la ceremonia, bueno, ellos tienen que salir por principio de cuentas de lugar y hay que evitar también saludar o felicitarlos, eso hay que dejarlo para las personas más cercanas a la pareja y bueno, pues en este caso ahí va la pregunta que a mí me hicieron, ¿en qué momento puedes tú felicitar a los novios? Bueno, puedes hacerlo al momento de llegar a lo mejor a la recepción y si ya están en el cóctel, ahí lo puedes hacer, los novios tienen la oportunidad ahora sí de recibir todas las felicitaciones y los saludos, en cuestión, por ejemplo, de también lo pueden hacer las personas después de comer, porque ahora sí que los invitados están comiendo, perdón, los novios están comiendo, bueno, pues ahí sí no es tan válido que la gente se acerque a interrumpirlos, ¿no? ¿Qué otra cosa? La comida, la cena, obviamente, pues tenemos que agradecer siempre lo que la pareja nos pueda brindar y hay que evitarnos también esos comentarios, pues que no están fuera de lugar, ¿no? Sí, en cuestión también de la bebida, porque, como nos encanta, estamos festejando y mira, nos encanta servirnos y a más no poder, pero también hay que tratar de evitarlo, ¿no? Dime, Angelito. ¿Pero qué pasa ahí, por ejemplo? Hemos visto muchas escenas o muchos videos donde pues los novios también se pasan de copas y propician que los invitados también se pasen de copas y se vuelve todo eso,
en lugar de un recuerdo padre, se vuelve el recuerdo de la mega borrachera que hubo en mi boda, ¿no? Exactamente, sí, desafortunadamente, pero ahí precisamente en el caso, bueno, cuando existe un wedding planner, ellos son los que están al 100% al pendiente, en este caso de la pareja, aunque ya tengan marcados los tiempos en cuanto a servir la comida, en cuanto el baile, en cuanto la mesa de dulces, etcétera. Todo eso ya está bien estructurado. Bueno, en este caso los wedding planners se tienen que concentrar en la pareja y okay, sí pueden la pareja a lo mejor estar tomando, pero siempre supervisados por ellos, precisamente para evitar este tipo de osos, digamos, dentro de las fiestas, ¿no? Y bueno, pues también los invitados nos tenemos que aprender a comportar, que okay, estamos celebrando, sí, es una unión, es de alguien muy querido y pero también, o sea, tenemos que ser conscientes de hasta qué estado queremos disfrutar a lo mejor de ese evento, ¿no? Así es. Bueno, ya estamos ahí, ya estamos en el momento, ya se pasamos los momentos de felicitar y todo. Hay un protocolo también para llegar a la reunión. Tenemos que llegar nosotros antes como invitados, siempre, para esperar a que lleguen los novios. Efectivamente, sí, hay por ejemplo eventos en donde tú puedes llegar antes a la recepción, en este caso, porque obviamente los últimos en este caso en entrar son la pareja, y pero bueno, como te comento, hay otros en donde ya se ofrecen algunos cócteles, coctelería antes de entrar a la recepción, digamos. Bueno, entonces ahí también los novios pueden hacer, digamos, su aparición y bueno, pues entonces convivir con sus invitados desde ese momento y también es válido, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más, Angelito? Pues yo estuve investigando y entre los protocolos en la reunión está la llegada de los invitados, la llegada de los novios, después ya una serie de videos que se ponen para viendo tal vez esta situación del encuentro, de cómo se conocen de ellos desde chicos, todo estas situaciones ya más más motivacionales para la situación de la ceremonia con los novios, y después de eso viene el baile, que yo ahí encontré varias cosas entre este protocolo. Uno de tantos, encontré que el primer baile lo tienen que hacer no como pareja, sino con los padrinos. No, y yo después creo que... de ellos, después como pareja y después el familiar. Y encontré en otro donde son ellos, abren pista y después viene lo familiar y ni siquiera toman ahí en cuenta a los padrinos y ya se abre pista para los demás invitados. No, fíjate que ya ahorita se estila más bien a que los padrinos ya son realmente muy poquitos, digamos, existen los padrinos a lo mejor de velación, de anillos, de arras, de lazo, ¿no? Que son, digamos, dentro de todo lo más significativo, simbólico, ¿no? Pero, bueno, pues ya no se estila estar bailando con los padrinos, sino más bien se estila bailar, en este caso, con los padres, en el padre o la madre de los novios, ¿sí? Novio, novia, y la pareja únicamente, ¿sí? Y de ahí, bueno, ya después, obviamente, de haber servido a lo mejor la cena, la comida o lo que haya sido, bueno, entonces sí, la pareja es la que está obligada a abrir la pista de baile, bueno, para que la gente empiece a disfrutar, ¿no? Entonces ya no vamos a llegar a ver esa canción interminable, porque empieza desde el papá, sigue el abuelito, era el hermanito chiquito, ¿qué pasa? Y todo, el hermanito, wow. No, ya no. ¿Ya? Ya, qué bueno. Eso ya se terminó. Y bueno, también al momento de que ya nosotros nos estamos despidiendo y que ya vamos a despedir también el programa porque ya casi estamos a punto de terminar, también, bueno, cuando nosotros como invitados dejamos o abandonamos el evento, lo importante aquí es dar las gracias, agradecer en este caso a la pareja que nos haya invitado, sí, a los dos, novio, novia, a los papás de ellos por la invitación al evento, y bueno, pues esa es la forma correcta de nosotros poder agradecer en este caso esa invitación. ¿Sí, Angelito, alguna pregunta más? No, o sea,
Estamos ya muy, yo en lo personal, completamente ya desencanchado de esto. Y ya nos sentaremos a platicar, amigo. Ya nos sentaremos a platicar. Ya tendremos que sentarnos a platicar y ver cómo solucionar este pequeño problema. Así es, pero bueno, pues si también alguna duda existe más por parte de nuestro público, pues ya saben que aquí estamos con todo gusto para sacarlos de esas dudas. Y amigo, ya estamos a punto de despedir el programa. Ya, pues yo me despido con algo que dice aquí Grupo Promomedios Mendoza, que en el norte se acostumbra regalar o dar una chiva. Ah, sí, desde luego, Eso, oye, tenemos tema todavía. Será del Guadalajara porque una playerita del Guadalajara de ser, porque no. No, bueno, qué barbaridad. Cada quien sus costumbres. Sí, cada quien. Bueno, yo cada estado. Yo agradecerte como cada semana, que compartas el micrófono conmigo y muy interesante todo esto y salimos con mucho aprendizaje. Gracias, Beth. Gracias, perfecto. Hasta luego. No, al contrario, gracias a ti y gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, mi querido Mau.